El Congreso de Veracruz decidió rebautizar al escritor Gabo como Francisco García Márquez y darle la nacionalidad mexicana. En redes sociales circula una imagen de la cuenta oficial de Twitter del Congreso del Estado de Veracruz. En ella confunden el nombre del escritor y su nacionalidad. ¿Lo tuyo es hacer memes de personas? Cuidado, te podrían demandar un día como hoy, pero... De 1927 nace el escritor, guionista, editor y periodista colombiano, Gabriel García Márquez, quien en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Se lee en el mensaje del Congreso. Sin embargo, en la imagen muestra el rostro del escritor con el nombre, Francisco García Márquez, y para rematar, escritor mexicano. Test, ¿qué tanto conoces a Gabriel García Márquez? Posteriormente, al darse cuenta de su error, el Congreso decidió sustituir la imagen por otra similar, pero con el nombre correcto. El error ha causado burlas y críticas de los usuarios en redes sociales hacia el Congreso del Estado de Veracruz. Hasta el momento, autoridades oficiales no han dado declaraciones respecto al tema, que ya se ha vuelto viral.